Estamos Pedales del Mundo, Pedals de Foc y Pedales de Occitania. Algunas de las rutas que vamos a hacer. Vamos a empezar por la primera, que es Pedals de Foc. Mira quién acaba de llegar. Pep, ¿qué tal? Pep, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tenéis, mira, ven aquí a la cámara. A Pep, todo el rato que lo voy diciendo, veremos a Pep de Pedales del Mundo y nos espera Pep de Pedales del Mundo. Aquí Pep de Pedales del Mundo. Existe. Existe, es verdad. Digo, la gente se va a pensar que a lo mejor aquí dice, sí. ¿Y este Pep quién es? Pues aquí lo tenemos. Estamos muy contentos, ya hemos llegado. Llevamos unos días muy emocionados con todo esto y por fin ha llegado el momento. Sí. Entonces ahora es un nervio de, bueno, muy bien, ya sabemos las etapas que vamos a hacer, ya lo tenemos todo claro, el material preparado, ayer hicimos un unboxing, hemos estado mirando las etapas, ahora solo falta que nos expliques un poco tú los detalles de todo que pues vamos a ver ahí. Tenéis que ensayar en todos los alojamientos, pero uh-huh. que ya tenéis reservado para hacer la Pedals de Foc en 4 etapas. Muy bien. Que bueno, es aquí en Viella, en Gotarta, en Espui, en Valencia d'Àneu, y otra vez os quedáis aquí en Viella, ya al final. Sí, aquí hoy tenéis las tarjetas que tenéis que poner en las maletas, que es lo que nosotros las cogemos cada día en vuestro alojamiento y las llevamos al alojamiento siguiente. Vale, perfecto. Siguiente. Directamente del alojamiento. Nosotros ponemos esta etiqueta en la maleta, vosotros recogéis del alojamiento y nosotros lo encontramos en el siguiente alojamiento. Sí, cuando llegáis vosotros por la tarde ya, ya. Aquí tenéis el welcome pack de Pedals de Foc, que aquí dentro lleváis un bidón de Pedales del Mundo, un imán, qué chulo. Unos calcetines y el buff de Pedals de Foc. Qué guapo. Además, bueno, aquí ya las últimas cositas, una pulsera y una pegatina de pedales. El mapa con todo el recorrido de la Pedals de Foc. Vale, nosotros ya tenemos los tracks que nos pasaste, pero aparte tenemos el mapa. El mapa de soporte para seguir el itinerario. Sí. Y después también, muy importante, el libro de ruta. ¡Ah, qué chulo! Vamos a enseñarlo un poco. El libro, de ruta. ¿Sí? Con unos consejos generales y sobre todo nuestro teléfono, por cualquier incidencia que tengáis, nos la comunicáis para dar el Perfecto. Servicio. Tenemos, si nos encontráramos mal, si, por ejemplo, pasa alguna avería mecánica que nosotros no podamos solventar, nos llamáis. Os llamamos y vosotros nos lo solucionáis. Sí, ¿no? Buscamos la solución. Vale. Entonces, aquí también lleváis otros teléfonos de interés, de sitios de recambios, taxistas, por cualquier otra incidencia que pudiera suceder. Sí. Y después ya temas importantes, como son los sitios donde parar a comer, en función de las etapas. Esto es muy importante. Borjitas, tú que estás al otro lado de la cámara, temas de dónde comer. Fundamental. Interesa. Vale. Sí, aquí pues tenéis, en vuestro caso, la opción de 4 etapas, los sitios recomendados, donde parar a comer,
porque una de las cosas más importantes de la ruta de Pedals de Foc ya no es solamente el recorrido, sino toda la gastronomía que se puede degustar a lo largo del recorrido. Yo creo que también era un poco nuestra idea, ¿no? De no solamente pedalear y pedalear, que esto lo puedes hacer en muchos sitios, sino disfrutar del paisaje, de la gastronomía, de toda la, digamos, toda la coyuntura, de todo lo que envuelve la magia de esta ruta, ¿no? Aquí, una vez tenéis esto, tenéis ya todos los pueblos por donde pasáis y los alojamientos situados en el punto kilométrico donde se encuentran. Perfecto. Y después ya la hoja mítica, ¿no? La sí, de control. Los puntos de control, que es donde se pondrán los sellos. Mira, El de salida ya está puesto, como es lógico, es el nuestro. Y después pues vais encontrando los distintos sitios donde parar a sellar. ¿A que nos sellen? El track ya os conduce a ellos, no tenéis que buscar ninguno, todos pasáis por él. No nos ponéis trampas, ¿no? Bueno, no es facilidades. Vale. Y aquí, pues cuando terminéis con toda la cartilla sellada, es cuando os entregaremos el maillot, que no se puede comprar y que solo se entrega a la gente que ha podido terminar la ruta, ¿no? La ruta. ¡Ay, qué ilusión! Para a ver, que, enséñame qué maillot nos vas a entregar. Es el primero. ¡Ah, qué bonito! El azul. El azul. Vale, perfecto. Este es el que nos tenemos que ganar. Sí. Me gusta mucho. Que tenéis que sudar, que sudar para llevaros el último día. Vale. Y ya para ir finalizando con el libro de ruta, pues aquí encontramos los perfiles con todo el recorrido, un pequeño mapa y ya también algunas informaciones de lugares de interés durante el recorrido, como son algún santuario. Ah, qué chulo. Esto aparte nos irá bien para grabar, para que no se nos pase para nada. Para que tengáis y la referencia en el kilómetro. También una cosa muy importante, que en vuestro caso es el último día, que es el Bosque del Gerdà. El Bosque del Gerdà es una zona del Parque Nacional que tenemos la autorización para pasar, pero hay que ir andando, porque está prohibida la circulación en bici en el Parque Nacional, pero nosotros de forma excepcional tenemos la autorización de pasar, pero andando. Vale. Es el bosque de abetos más grande de la península ibérica, es un lugar mágico que se agradece y todo, pues ir andando, y aquí tenéis la explicación del porqué y demás. Y ya para finalizar, pues aquí toda la red de pedales del mundo. Todo el resto de rutas. Que iréis descubriendo poco a poco. Fantástico, muy bien, Pep. Tenemos una para mí y otra para ti, Borjitas. Y luego, a ver, otra cosita que los tengo a todos en vilo. Les dije que si estaban muy atentos, Pep me había dicho que quería hacer un sorteo. Sí. Entonces, ¿qué vamos a sortear? Primero de todo vamos a ponerlos el caramelo en la boca y luego os diremos lo que tenéis que hacer para ganároslo. A ver. Bueno, pues el sorteo consiste en que regalaremos un maillot de Pedales del Mundo. Si queréis este maillot precioso de Pedales del Mundo, tenemos que hacer una cosa. Haremos un concurso, de alguna manera. Todo el mundo tiene que estar muy atento a mis redes de Instagram, que es @merceyellow. ¿Vale? Atentos allí porque cada día iremos subiendo una foto de cada una de las etapas, una o más. Aparte, estaremos haciendo el snap cada día, pues iremos explicando, aparte del vídeo final que veréis al final, al acabar la etapa, también veréis otras cositas que complementarán este vídeo. Entonces, entre todos los que pongáis likes, comentarios de esas fotos y que sigáis también en Instagram a Pedales del Mundo, que es @pedalesdelmundo, no hay más secreto. Entre todos vosotros vais a entrar en un sorteo de este precioso maillot, que lo sortearemos el último día cuando terminemos la ruta, nos lo miraremos tú y yo y vamos a elegir el ganador. A más likes, es decir, si cada día estáis poniendo un like en una foto, a tanto nuestras como las suyas, tenéis más posibilidades. Entonces veremos cuál es el más fiel, el que ha estado allí dándolo todo, y es el que se va a llevar este maillot. Bueno, pues ¿qué te parece? Pues muy bien, ya con ganas de que empecéis. Ay, sí, a ver, yo solamente decirte que estoy súper ilusionada, Borja que está aquí atrás también, todo el rato en el vídeo diciendo ¡ay, qué ilusión, hay que ilusión, hay que ilusión! Pero es verdad, entonces mañana empezamos, yo creo que irá muy bien, sí, y vamos hablando, ya te vamos contando. Venga, pues a disfrutar. Un besito, Pep. Y a vosotros lo que os digo siempre, a disfrutar, que son dos días, y nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser mañana, cuando hemos terminado ya la primera etapa de Pedals de Foc.